parece, más o menos por el año 90, y ha pasado una amplia gama y calidad de músicos que han enriquecido esta banda. Actualmente son estos lindos señoritos. Bueno, en cuanto al estilo, podemos decir que nos acercan varias rítmicas relacionadas con el rock. Tenemos en la banda en sí diversas influencias. En mi caso particular, bien cercano al blues, por ejemplo. El Alan experimenta más allá del jazz, tocando cumbia. Hay mucha fusión en esta banda. Finalmente coincidimos porque tenemos la necesidad y las ganas de hacer música. Con Benny Blues ha empezado a ocurrir un fenómeno bastante interesante. Generalmente las bandas de rock como que se juntan a ensayar y todo bien fuerte, o sea, como van a tocar, digamos, en vivo. Y con Benny Blues hacemos una modalidad al contrario, nos juntamos tarde en mi casa, porque es como el horario en que podemos todos, no sé, pasado a las 12 de la noche, estoy hablando, y ahí empieza la metodología, claro, la metodología de trabajo de hacer una burbuja de sonido que donde nos podamos escuchar todos, yo tocando batería, el Benny sin micrófono, tocando bajo un nivel muy despacio, el Tevi con el Jaime con guitarras acústicas y el Felipe con la armónica sin nada, sin amplificación. Entonces llegamos a ese nivel de poder escucharnos todos, entonces el escenario que estemos, obviamente si un escenario es grande sabemos que tenemos que tocar con todo el poder. Si un escenario pequeño, sabemos tocar muy despacio también. Y eso es lo principal, saber escucharnos. El proceso creativo, grande rasgo, hasta el momento ha sido que el Benny ha traído unos temas, como decía el Felipe, que estaban por ahí guardados. Y llega como con el tema con la base y luego de eso empezamos a hacer los arreglos, armar las guitarras. Felipe empieza a armar las intervenciones de la armónica, etc. Eso es. Alan es nuestro director musical. Tenemos ese orden también para trabajar como debe trabajar una banda. Todos damos ideas, pero al final hay que cortar en alguna parte. Por más que el Alan sea nuestro director y que lo respetamos, pues la mayoría de las veces son escasas las que el Alan tiene que tomar una decisión muy específica acerca de algo, sino siempre respetado y consensuado, a diferencia. Y eso es como lo que más yo creo que nos marca y se refleja en el escenario, que somos nosotros en el escenario. Alan es Alan, Benny es Benny, el Pipe es Pipe, Jaime es Jaime, y yo soy Teddy en el escenario. Y tenemos nuestra esencia intacta. Y eso es como lo que nosotros podemos defender como estandarte frente a las otras bandas, como lo que nos identifica. Estamos celebrando como 2 años, el Jaime llegó ahora hace poco, tiene que pagar el piso, la parrilla y todo. Depende del lado, pero de a poco. Y este trabajo además que lo preparamos hace aproximadamente dos meses con los que se fueron, los vientos, que les mandamos un saludo tremendo a Víctor, a Felipe y a Bigote, que son tremendos músicos y ellos en tan poquito tiempo, en estos últimos 2 meses, se sumaron a este trabajo de 2 años y bueno, como dicen los muchachos, el trabajo de casi 30 años que tiene Benny Blues, así que ese es más o menos el tiempo de conformación de esta banda. Queremos seguir con los vientos también porque son muy divertidos. Preciso hoy con tu cuerpo la verdad.
cuerpo es una flor que se abra hasta mi amor. Te puedo confundir, hacerte delirar. Labios de manjar, nectar para mí. Igual no es como una forma, no es como muy, por decirlo, un referente o algo como muy específico, sino que en realidad, por ejemplo, con el chiquillo igual nos pasa que escuchamos mucha música diversa, muy distinta, entonces como que termina diluyéndose estos como referentes, pero siempre se capta como la esencia de lo que es la, lo que genera esta música, lo que se comunica. Entonces podríamos decir, no sé, pues, que tenemos ciertas influencias de estilo, pero claro, así como un referente específicamente. Referente, a ver, al menos por ejemplo acá en Chile, no sé, pues tenemos los clásicos, los Jaivas, por ejemplo, la Tarquinta. Al menos como guitarrista siempre he admirado mucho su trabajo, como su forma de armar las canciones, solo es todo por el estilo. Bueno, en mi caso, soy como más bluesero, ¿cachai? Así, Little Walter, Muddy Waters, de Chicago Blues, años 50. ¿Sí? O sea, yo llego con ganas de experimentar la onda bluesera. Y en Talca había un circuito, no sé, muy escaso en eso. Sí, igual me gusta mucho el estilo, pero la sonoridad como para Benny Blue siempre me la imaginé como Mike Porno, y así de Dream Theater. Así directamente, como ese sonido de batería. Pero con la onda, no sé, Niga, así de Nate Smith, como otra onda, así yacera por ahí también, dependiendo de las secciones del tema, ¿viste? Hay temas funky, temas rockero. Hay partes donde son netamente metal, así tengo que tocar muy fuerte, qué sé yo. Entonces eso para mí así como un sonido poderoso, pero con groove. ¿Qué es groove? La onda, el estilo, el chiqui chiqui. ¿Qué te hace mover el culito? ¿Qué hace mover? Mueve la patita. Para mí las influencias son variadas, diversas y por diferentes razones.
ya he dicho que me gusta mucho la Brenda Green, me gusta Rod Stewart, Pink Floyd, Violeta Parra, Camilo Sesto. Sol y Medianoche, que no ha sido nunca reconocido como uno de los grandes grupos de rock de Chile. Tumulto, como referente chileno. Y viene también el cuento del lado argentino, innegablemente de Spinetta y de todos los que vienen de tango, tanguito, ¿cierto? Que pone ahí una escuela de rock en los años tanto para atrás. Así que muchas influencias de diferentes cosas, de manera de decir, como decía antes la Violeta, de manera de pararse en un escenario, querer comunicar, hacer una cosa teatral también, no solamente una canción y otra canción, sino que tratar de hacer un show, y todo eso se aprende de mucha gente, de mucha gente. Yo creo que la única gracia que he tenido en el tiempo ha sido copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar. Me influencié harto, no sé, por los clásicos, por todo, Metallica, de ahí hacia adelante, los Guns N' Roses, de ahí Dream Theater, claro, Luis Dima también. De ahí en adelante como que empecé como a hacer esta... como introspección cultural que hace uno mismo como músico y llega hasta la raíz, pues. Entonces acá me empezó a recordar que mi tío como en sexto básico me mostró los Jaivas y empezó a retomar eso, y conozco al Gato al Quinta, conozco la cumbia chilena, con el Lalo Macuada, conozco Juan Fe, con el Gonzalo Ibáñez, de ahí me voy a hacer como, conozco también Argentina, Spinetta, Cerati, grandes influencias, y conozco estos cuatro cabros porque son la influencia más grande que he pasado en este último tiempo, así como el calce perfecto. Quitando dramas a lo que perdí y cargo condenas de no sé qué. Lucho con miedos queriendo verte. Dame tu amor y calma el dolor. La fiebre vivir tomé tus miedos y acaricié, tomé tus manos y les sané. Tú tomaste mi alma, la hiciste puré, tomaste el metro por otro andén, baby, dame tu amor, calma el dolor, fiebre, rencor, quiero vivir hoy. Tras la barrera que dice no pasar, veo a mi alma, mis ángeles, mi calma. Rezo en silencio, tú me vas a iluminar. Veo a mi alma, mis ángeles, mi calma. Yo
silencio tú me vas a iluminar. Se abren caminos, se despierta mi sentido. Tras la barrera que dice no pasar, veo a mi alma, mis ángeles, mi calma. Rezo en silencio, tú me vas a iluminar. Hey, volvemos con la historia de las alas, ¿no? ¿A usted le habían salido alas en la mañana? Estos últimos 2 años con esta banda hemos logrado tocar muy seguido en escenarios que que son más bien masivos, y no explican otra cosa que el trabajo que hemos tenido. O sea, sin ser sonar soberbio ni agrandado, nosotros estamos conscientes que trabajando de una manera constante y periódica se logran las cosas. El cuento de nosotros ha sido que no nos hemos querido quedar solamente en una banda de rock, siendo sencillamente una banda de rock. Hemos hecho obras de teatro como la de Oriente. Hemos hecho teatralización mientras estamos tocando, hemos ido a tocar lugares de manera acústica. O sea, hemos querido, yo creo que nuestra influencia, o lo que queremos mostrar, como dice bien el Pipe, no pasando por encima de nadie, sino que ha sido aglutinar lo que más podamos. De la radio hemos sonado, gracias a Dios, hace harto tiempo. No constantemente en el último rato algún tema especial, pero hemos sonado, hemos salido en programas de tele desde los 90. El último rato en las redes sociales, el Facebook, acabamos de sumar a... Iba saliendo abajo. A Christopher Álvarez, que... Estamos en SoundCloud también. Que nos va a llevar a otro nivel de la cuestión publicitaria o de la difusión. Y estamos en ese camino, estábamos esperando con mucha ansia este trabajo. Lo venimos trabajando ya, como decía adelante, hace un par de meses. Entonces estamos esperando este trabajo para reposicionar el asunto en la radio con material nuevo, que siempre es sano ir cambiando lo que uno va haciendo. El hecho de estar como en la segunda temporada de Vivo Sesiones para mí en lo personal es como un orgullo igual y una gran oportunidad de primero disfrutar de un proceso de súper alto nivel, con la calidad de instrumentos, de ejecución, del equipo técnico, que es extraordinario. Y además de que se hace una entrega de un material que para nosotros, como estamos hablando justo en las redes sociales, es súper valioso. Se puede movilizar esto ya tanto, ya sea en Instagram, YouTube, Facebook, que de pasada los tenemos todos, pongan ahí Benny Blues, Instagram, SoundCloud, Facebook y YouTube. Ahí, y obviamente va a estar este material más adelante, el cual es de alta calidad y que sirve para todos, no solo para nosotros, sino para el resto de las otras bandas que también participaron acá. Y que también como que da para el Maule, muestra como lo que está pasando, muestra el nivel de los músicos, que no es menor, de lo que está pasando, de que hay música, de que quizás, así como a modo personal, lo voy a decir súper personal, es faltan escenarios, faltan lugares donde mostrar esta música, donde suena esta música. Falta apoyo al músico, porque hay buena música no sé si será desconocimiento, falta de oportunidades, pero mucha gente del Maule no escucha música del Maule. Entonces yo creo que esta es una buena oportunidad para mostrar de que se están haciendo cosas buenas, se están haciendo proyectos interesantes y de que hay que seguir adelante. El padre Guido Lebret encarna de manera sublime una de las tantas historias de amor, lucha, sexo, drogas, muerte y resurrección de uno de los últimos barrios rojos de Chile, el barrio de la 10 Oriente en Talca, y que siempre vale la pena traer a nuestra memoria. Y mientras sueña con dinero y fama, hay tantas cosas que le hacen volver.
de cama. Queriendo renacer, sin saber qué sin saber qué hacer.
¿Qué es la hermana María aquí? Solo agradecer la invitación, de verdad, como talquino, no sé, me alegra mucho que estén haciendo cosas como esta, como digo, sesiones, de verdad ayuda mucho al circuito y a la ciudad misma. Sí, es bueno que no seamos lo único en realidad, porque igual está el lugar y nosotros somos parte de todos estos músicos que están pasando por aquí igual, entonces vale dar las gracias por este espacio al final, porque es súper necesario. Quizás no hay un espacio físico para tocar o mucho menos como acá, pero si tenemos algo audiovisual, algún lugar como este, ayuda. Sí, la raja, agradecer. Si somos ricos y famosos, que suman a nuestro equipo. Quiero agradecer al equipo técnico, bacán, chiquillo, todo perfecto, todo en orden, todo sonando filete, bacán, vivo sesiones. Hoy totalmente día, agradecido, manso espacio, bacán, que, como decía Jaime, que no sea la única banda para interrumpirme. Que quería nombrar que... Va a pelear en el ensayo, güey. Hay tres tirantes que no hemos nombrado, que son... ¿Quién es? ¿Cómo se llaman estos? Alberto y Enrique. Alberto y Enrique nos acompañan hoy. Estos monitos estuvieron en la sesión. Kiki. Son también nuestros directores. Vivo sesiones, así como para redondear todo eso. Voy a hablar desde mí, que soy un curestano que hace 5 años atrás estaba tocando guitarra en un cerro, así como alrededor de lo encontraron en un bosque. Así que ahora llegué acá. Y estoy así rodeado de un equipo de músicos y de alta calidad, así, tan técnica y musical y de conceptos también, porque lo que ocurre acá también es que Vivo Sesiones, Benny Blues y tantas bandas, como sé, pues ya me sé. Mala Flor, que está Alan, Al Jazeera, por decir, no sé, también los mismos peculiares, son bandas de conceptos que son claros. Vivo Sesión es un concepto súper claro y es una oportunidad para todos los músicos y para nosotros mismos. Que así mismo, yo mismo desde Curepto estaba tocando en un cerro y ahora estoy acá y lo bajaron del más bonito. Muchas gracias. Mira, que este weón no me deje empezarme, lo quiero. Eso. ¡Pongan esa weá, por favor! ¡Pónganla! Vivo Sesiones. Hoy día nos ha dado una oportunidad de lujo, de soñar, de jugar como niños, pero con esta tremenda implementación de profesionales, así que nos sentimos muy felices, muy, muy, muy felices. Y podemos hacer un grito para finalizar, ¿no? Podemos hacer un grito para que es nuestro grito de guerra. ¡Vamos! ¡Beni, Beni! ¡Blues! ¡Beni, Beni! ¡Blues! ¡Beni, Beni! ¡Blues! ¡Dale, dale, dale, Luis! ¡Dale, dale, dale, Luis! ¡Dale, dale, dale, Luis! ¡Dale, dale, dale, Lucho! ¡Solo lo encima, lo quiero ser, quiero estar entre tus brazos, sentir la libertad de este viaje a tu luz, alucinando, amando la sensación. Quiera o no quiera, quiera o no quiera, te amo. Yo te amé.
y entre tus brazos sentir la libertad. Este viaje a tu luz, alucinando amando el asiento sur. Quiera o no quiera, te amo. No, quiera o no quiera, quiera o no quiera, te amo.